Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están en línea. Gracias por estar con nosotras hoy. Pero antes de empezar con nuestro contenido, nos gustaría dar la palabra al colectivo de intérpretes Enterprise, que van a presentarse y también hablar sobre el significado política de los idiomas y la interpretación. Hola, me llamo Mia, soy de Enterprise. Enterprise es un colectivo de personas que tienen experiencia en interpretación y somos de Leipzig. Nuestro objetivo es apoyar a grupos e iniciativas que se oponen a las estructuras de poder, políticas, sociales o culturales, y lo que nosotros ofrecemos es interpretación en sus eventos. También queremos crear conciencia sobre la importancia de nuestro trabajo. Los idiomas, la interpretación no solo es una herramienta de comunicación, sino que es intrínsecamente político. Crea la realidad, la lengua refleja y reproduce las estructuras de poder, crea o supera barreras, siempre dependiendo de cómo está usado. Pues la interpretación para nosotras no es algo automático, no es un servicio prestado por máquinas. A todas las personas que van a decir algo hoy, si queréis decir algo, por favor que hablen despacio y claro, también si hacen preguntas. Y antes de hablar, por favor, mencionad cuál será el idioma que van a usar. Esto es importante para los y las intérpretes. Si nosotras como intérpretes tenemos la sensación de que hay que interrumpir, vamos a hacerlo directamente en la sala principal. Gracias también por nuestra parte. Pues muchas gracias a Enterprise. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la zona horaria en la que se encuentren. Soy Rarwa Khalil Ibrahim. Soy experta en ayuda crítica y ayuda de emergencia en Médica Internacional y voy a facilitar hoy este último evento de nuestra serie de conferencias Turbulencias Psicosociales. Pues yo quería recordarles del turbulento pasado de esta sesión específica que tuvimos que posponer debido a que Eva se enfermó de COVID. Eva, estamos muy contentas de que estás recuperada de nuevo y estás con nosotras hoy. Querida Nadia, bienvenida también. Estamos muy contentas de que estés con nosotras también. Pero las verdaderas turbulencias se encuentran más allá de este evento. La guerra de agresión contra Ucrania ha cambiado el viejo orden mundial y ha cambiado el mundo y el futuro está aún desconocido. Hasta hace una semana, una guerra abierta de agresión de un país europeo contra otro parecía inimaginable. A nivel psicosocial, la parálisis ante el despliegue militar, el miedo ante la perspectiva de un ataque y todo esto, ante lo imprevisible de la situación, eran palpables. Pero, a diferencia de la prolongada rigidez afectiva durante el inicio de la pandemia, ahora cientos de miles de personas se han organizado para manifestarse por la paz y para también establecer lugares de refugio seguros. Esto se refiere principalmente, pero no solo a Ucrania, sino a las vías de escape seguras para personas de todas las nacionalidades y para personas para las que los estados de guerra persistentes se han convertido en parte de la vida cotidiana. Ante esta situación, ahora más que nunca queremos hablar con ustedes, queridas Nadia y Eva, sobre las revoluciones y la esperanza.
también sobre las utopías. Nos alegramos de que te hayas recuperado de COVID, Eva, y de que estás tan despierta con nosotras hoy. No estoy segura, pero todavía estamos en el inicio. No vamos a empezar con la discusión ahora, ¿ok? Un pocos minutos más. Pues hoy nos gustaría establecer una conexión desde la revolución contra la vida, los disturbios y la intensificación de la desigualdad y la explotación que la polipandemia desencadenó hacia el anhelo de un mundo distinto, un mundo de formas solidarias y empáticas de relacionarse, que al fin y al cabo nos une a todos nosotras y muchas personas de este mundo. Queremos hacer sobre la revolución por la vida, un término que tú acuñaste, Eva. Tal vez lo han notado, la coreografía de esta serie de lecturas intentó mirar desde los afectos del miedo y la confusión hacia afectividades, desde el dolor, la ira y el cuidado hacia la esperanza y el anhelo. Sin embargo, tenemos que hablar sobre lo siguiente. La propagación del coronavirus y las medidas de contención han exacerbado otras crisis. Y tenemos una amenaza aún más grande. El cambio climático, impulsada por el capitalismo fósil del norte, y este cambio climático no se detendrá en las fronteras europeas. Y ahora lo que hay más es que hay guerra en Europa y la palabra apocalipsis se está usando cada vez más. Y aquí, en este momento de conflicto entre esa sensación del fin del mundo y el anhelo de otro mundo emancipador, nos gustaría referirnos a Rita Segato. Sus reflexiones acompañan a este ciclo de conferencias incluso antes de su inicio. Y no se podría expresar mejor. Se llama Capitalismo Apocalíptico y la lucha por la esperanza. Vemos lo que dice ella. Sobre la fase apocalíptica del capital, yo la asocio a la idea de dueñidad, ¿no? Cuando yo digo que la apocalíptica fase del capital de desigualdad en el momento presente es poco. O sea, hablar con el vocabulario de hablando de desigualdad como lo hacíamos en los años 60 y 70 es insuficiente. Yo creo que hoy estamos frente a un mundo de dueños y el problema es el adueñamiento o la dueñidad, el lordship. O sea, es como una gran refeudalización del mundo con menos espacios comunes que durante el medioevo y con feudos de un tamaño mucho más gigantesco que durante el medioevo. O sea, que no existen realmente leyes, regulaciones que puedan controlar a los dueños de la vida y la muerte sus acciones, ni que puedan controlarlos, ni que puedan vigilarlos, ni que puedan supervisar su acción, porque el poder sea, así como el capital se ha acumulado de forma extrema, también las parcelas del, ¿no? Las parcelas del territorio, ¿sí? ¿De dónde surge la codicia por tierra concreta, de su materialidad más y más y más concreta, si el capital es solamente financiero? Y lo que estamos viendo no solamente un adueñamiento del capital, sino un gran adueñamiento de parcelas del territorio del planeta, enormes como nunca, como ningún feudo jamás atesoró. Entonces, a ese momento, a esa fase de dueñidad, que es la manera en que describo el presente, y que se expresa también en el adueñamiento de la vida como cosa, eso es apocalíptico, porque el capitalismo, digamos, siempre, a pesar de la gran apropiación, desigualdad, pero tuvo ciertas regulaciones, y se ha perdido la regulación del capital. Porque esa acumulación extrema, formas cada vez más rápidas de concentración de la riqueza, hacen con que no sea posible regular la acción de los poquísimos dueños de la riqueza del mundo.
no sea posible regular, no sea muy fácil volver efectiva la legislación, colocar límites a los dueños, a los lords del mundo. Entonces eso es apocalíptico, o sea, posiblemente como se veía el fin del mundo en la época de la, en la Edad Media también. Yo creo que este término del apocalipsis también tiene algo como una utopía, ¿no? Bueno, porque vivimos porque tenemos esperanza. Entonces siempre, ¿no? El tránsito habrá un más allá del presente. So unvermittelt und abrupt, wie dieser Sprung zwischen dem Inside-Kapitalismus und der Hoffnung erfolgt, möchte ich nun auch in die Diskussion mit euch eintreten, liebe Eva und liebe Nadia. Queridas Eva y Nadia, después de que en la segunda sesión Koketsu Moeti nos dejó claro que ya no hay un online o offline puro, nos gustaría abrir de nuevo y por última vez en esta serie de conferencias este espacio digital transnacional de reflexión conjunta y crítica con ustedes. Nadia Mahmoud es pensadora y activista feminista de Irak. A principios de la década del 2000, fundó el Centro de Estudios sobre la Mujer del Oriente Medio en Londres. Al volver a Irak, cofundó la Alianza de Mujeres de Amán, que en 2019 se han convertido en un importante espacio de debate feminista. Además de ofrecer y seguir ofreciendo servicios para la seguridad de las mujeres. En 2019, Nadia no solo formó parte de la revolución iraquí, sino ayudó a levantarla. Gracias por estar aquí con nosotras hoy, Nadia. Eva von Rennecke es filósofa, autora y publicista independiente de Alemania. O mejor, como ella misma se escribe, una teórica crítica y filósofa feminista que escribe sobre la propiedad, el cambio social y a veces la vida y la muerte. Su libro del 2020 con el título Revolución por la Vida ha sido descrito como una posible nueva Biblia de resistencia intelectual a las imposiciones del capitalismo. Gracias, Eva, por estar con nosotras hoy. Para prepararse, les hicimos algunas preguntas y quisiera empezar con el contenido de Eva, que ya preparó para hoy. La pregunta es, ¿qué entiendes por revolución y qué efectos de anhelo y esperanza pueden estar detrás de tu término revolución por la vida? La segunda pregunta que te hicimos fue, ¿la vida de quién está en primer plano en la revolución por la vida? ¿Puede mantenerse el anhelo de lo que llamas unas relaciones salvajes en la polipandemia? Te doy la palabra, Eva. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que están presentes, sobre todo la interpretación. Muchas gracias a Nadia y a los organizadores por dar esta posibilidad de posponer el evento debido a mi enfermedad y que así también pueda aprovechar y escuchar a Nadia. Tengo mucha suerte de haberme recuperado, aunque aún siento que no me siento en mi cuerpo por también la situación que estamos viviendo en el mundo. Pero tengo un par de ideas. La segunda pregunta que me hicieron. En condiciones de la pandemia y en condiciones de guerra, sí, y quiero decir que sí, es posible. Creo que es posible si cultivar no lo equivalemos a la ganancia. Lo que quería decir antes de empezar, eso es lo que dijo Rita ahora, que me han llevado durante las últimas semanas, porque cada vez que yo llego a un momento donde pensé, ya no puedo más, ya no aguanto esta situación, he recordado estas frases de Rita Segato, estamos aquí y esto es lo que nos da esperanza, estamos vivas. Y luego ella dice esta palabra tan bonita de los espacios intermedios y que de estos espacios puede generarse una
uno que es de más. La definición de revolución que a mí me interesa, que yo observo y que observo sobre todo en el movimiento feminista y trato de convertirlo en conceptos teóricos. Entonces, es una revolución que vive de estos espacios intermediarios. Es la imaginación de una anticipación de lo que queremos ver realizado, por lo menos en fragmentos. Y es así donde vemos dónde están las fronteras entre estos fragmentos. Al mismo tiempo, quiero, aparte de esta forma que he presentado, quiero también presentar el contenido. Hay que preguntarse cuál es el contenido de esta revolución, de qué se trata. Un término que es, pienso, que define a este cambio ecosocial y cómo se puede ver en un futuro. Y este término lo he forjado yo como una contraimaginación de lo que Rita Segato llama el mundo de los propietarios, o yo lo llamo el dominio material. Es retomar el mundo, retomar los medios de producción, pero creo que no es suficiente eso. Creo que también necesitamos es reocupar lo que ha sido expulsado, oprimido, lo que ha sido cosificado. En los próximos minutos voy a tratar de decir algo más también reflejando la situación en la que estamos. Y quiero hablar del anhelo, quiero hablar de los efectos de la pandemia, que, bueno, se han superado aún más. En la categoría que está en el centro de todo lo que voy a decir es el agotamiento. Voy a hablar sobre el agotamiento como resultado de lo que Rita Segato denomina la sociedad de los propietarios, del mundo de los propietarios. Y luego voy a hablar sobre el agotamiento como un trasfondo o quizás una fuente de afectos. Creo que podemos ver dos elementos muy distintos. Uno, el agotamiento que está implodiendo, quizás un culto a la vida que es patriarcal y una fijación en lógicas de víctimas. O, por otro lado, podría ser una visión desde el agotamiento hacia la recuperación. Y aunque suene poco, me parece que es un buen punto de partida para una revolución feminista que parte del trabajo de reproducción y que puede ser una revolución por la vida. Y antes de la pandemia estábamos agotadas. Y antes de la pandemia, por lo menos aquí en Alemania, aunque contamos con un sistema sanitario que funcionaba bien, aún así el personal médico ya estaba agotado y el sistema tuvo que ahorrar sus presupuestos. Vivíamos en condiciones de una sociedad a base del trabajo asalariado, del miedo a la vida precaria y el síndrome del agotamiento profesional y un enfoque en las carreras. Contamos con un consumo que es generado por la combustión de recursos fósiles y agota estos recursos y a veces de forma irreversible.
auf eine, das ist nicht nur auf eine klassische Weise als kapitalistische Welt kritisiert, als Welt der Ausbeutung. Si criticamos este mundo no solo desde la crítica del capitalismo, sino también desde la teoría feminista y la reproducción, entonces la prioridad de la propiedad es un buen punto de partida para este análisis, porque la propiedad en su forma moderna es lo que conlleva el control completo y la violación y la destrucción de cosas. El mundo de la propiedad es un mundo que divide entre sujetos que, por su lado, algunos pueden ser propietarios y que están sobrecargados con esta exigencia de que tengan que controlarlo por completo. Y aún así, claro, generan riqueza para sí mismos y tienen muchos privilegios. Pero por otro lado, hay los objetos que son apropiables o quizás están a disposición. También el tiempo de vida humana es un objeto que se puede apropiar en el trabajo remunerado. También es el trabajo reproductivo de las mujeres y el trabajo de regeneración de la naturaleza. Cualquier tipo de recuperación en ciclos naturales que son isolados bajo de este dispositivo del dominio materialista. Es aislamiento de objetos y el uso y valorización de objetos tiene que llevar al agotamiento. Bueno, y a eso se suma la pandemia. Y la pandemia nos hace tan, nos agota tanto y hemos intentado tanto para reducir los casos, pero eso también ha llevado a alargar la situación de pandemia y todo eso ha llevado a que todos estamos agotadas y lo que anhelamos es la recuperación. Pero lo que viene ahora es el dominio materialista y la propiedad fantasma que vuelve de nueva forma con tanques, con armas y desde una crítica, un análisis feminista, podemos observar la opresión y la subjugación patriarcal como algo que no nos sorprende en vista a la agresión de Putin. Muchos expertos que están observando la situación y están interpretándolo como locura y diagnosticando algo en Putin, que en realidad siempre ha sido parte de la lógica patriarcal. Y eso significa que en el momento donde la expansión y el control y la propiedad se vuelve precario y ya no está garantizado, hasta la destrucción es preferida para seguir con el control sobre el objeto. Es un punto extremo al que llega ese sistema y si lo identificamos como tal, nuestra situación en la que estamos nos da mucho miedo, obvio. Creo que hay esa tentación que es un poco extraña, que parte de una situación de agotamiento, de observar esta guerra desde una posición alemana cómoda y que eso podría llevar a un alivio, porque este miedo a un enemigo invisible que es el virus, que es la pandemia y la valorización y los efectos que tiene sobre la economía. Bueno, este dolor invisible de repente se vuelve
en un miedo muy visible con una cara. Y entonces, pensando que si no podemos salir de este dolor, puede ser catártico observar este miedo, mirarle la cara. Hubo un cierto eco en los medios sociales de decir, por fin estamos viendo la realidad. Y esto obviamente es una ilusión patriarcal. Lo que debemos entender es que viene con un alivio bastante complejo. Hoy en la mañana estuve en una cadena en Twitter donde se hablaba mucho de estrategias militares y ahí salió el pronóstico que la Ucrania está en mejor posición de lo que habíamos esperado. Y es algo que yo deseo, porque en realidad no tienen por qué defenderse si todo esto no existiese. Desde esta abstracción y del modelo patriarcal hay un alivio. Es un alivio del agotamiento que es impalpable. Y eso nos lleva a aceptar una lógica de víctima. Porque desde ahí solo hay dos vías, o exagerar el agotamiento en el auto-sacrificio o hacia la recuperación. Y eso sería la vía feminista, hacia la recuperación, hacia la regeneración, hacia la vida, hacia la protección de la vida y hacia la evitación de la guerra, hacia la resistencia también. Creo que tenemos una tarea muy importante de agarrar este anhelo, y eso aunque trate de escaparnos. Creo leer una frase de Rita Segato de su libro Contra la crueldad. Y ella habla sobre esta tarea muy, muy difícil de agarrar el anhelo, no dejarlo escapar. Ella dice, no sabemos cómo comunicar que debemos centrarnos en otro tipo de felicidad, a saber, invertir en la permanencia del mundo en el que los vínculos sean una prioridad. En el trabajo de Rita Segato, en su análisis bastante comprensivo, hay dos puntos de inflexión muy importantes, dos proyectos históricos que son contradictorios. Está el proyecto histórico que está moldeado del capitalismo, de la conquista y de estos sistemas de opresión y expansión. Así que por un lado hay un proyecto colonial, el proyecto de las cosas. Y por otro lado está el proyecto de los vínculos. Ella también lo denomina proyecto de los pueblos, de los vínculos. Es justo de lo que estoy hablando, que es difícil de escribir. Y esto es lo que hay que agarrar y ya no soltar. El anhelo por este proyecto de los vínculos no es suficiente. Hay que también actuar. Hay que participar en este proyecto de los vínculos. Si escuchamos a las escritoras feministas, por ejemplo, Federici, que dice que el proyecto de los vínculos lo realizamos a través del trabajo de la reproducción, una colectivización partiendo de nuestros hogares. O en el trabajo de Segato existe un énfasis muy fuerte sobre lo que ella denomina pueblos. Son contextos indígenas de comunidad que han sobrevivido el colonialismo en los espacios intermediarios, en ocultas. Podido hacerlo, por lo menos a pequeña escala. También estoy hablando mucho de los espacios intermediarios.
Estas propuestas son fáciles de criticar. Decir, será suficiente, no podemos hacer más que eso, no hay una mejor forma de organizarlo. Va a ser la vía que nos lleva a la victoria. Pero también al momento de escuchar estas críticas, hay que mencionar que son parte del proyecto de las cosas. Y que eso es parte del proceso de las cosas, de no tomarnos muy en serio como proyectos de mujeres. Si podemos lograr que por lo menos una parte de la vida salga de este proyecto de las cosas y que haya apoyo para eso, donde pueda surgir puedan surgir las protestas, eso ya es algo. Pero ¿cómo puede ser suficiente? ¿No queremos ganar? A mí me parece que es un desafío más importante seguir trabajando hasta cambiar todo el mundo, porque si no lo hacemos no podemos hablar de revolución, pero al mismo tiempo entender que en el proyecto histórico de los vínculos es posible sacar esperanza del existir, solo existir. Los conquistadores, los soberanos de la propiedad no solo pueden existir, su propia exigencia hacia la propiedad no lo pueden aceptar como tal. Si estuvieran la minoría, no podrían seguir. Pero si las feministas y las socialistas, si las fuerzas recuperables están en la minoría, aún así pueden apoyarse unas entre otras y pueden sentir y dar solidaridad. No hay una mejor forma, una mejor versión de esperanza desde esta situación en la que estamos. Y eso por lo menos es mi perspectiva, que claro, es reducida. Muchas gracias por estar presentes. Pues muchas gracias, querida Eva. Desde el dolor que se basa en el agotamiento y también sobre la recuperación y los espacios intermedios donde puede crecer la esperanza y también los espacios intermedios de la revolución. Nadia, a ti también te mandamos dos preguntas porque tú con la escuela feminista en tu país también creaste estos espacios intermedios. Y es muy fuerte porque al mismo tiempo hay muchos movimientos contrarios como un estado represivo y también los intereses económicos explotadores. Pero te hemos preguntado dónde siguen existiendo estos espacios intermedios y cómo se pueden mantener vivos para seguir siendo revolucionarios. Pues fuiste parte de una revolución, escribiste sobre la revolución y formas parte de ella. Entonces, ¿cómo es esta revolución que estás experimentando? Entonces, Nadia, la palabra es tuya. Yes. Good afternoon for everyone and good morning for those. Buenas tardes a todas las personas en línea, pero también buenos días, sea lo que sea la zona horaria en la que se encuentren. Me alegro mucho poder formar parte de este debate. También me alegro de formar parte de este siglo de serie. Sí. Siglo de lecturas. Es un honor estar aquí con Eva y hablar sobre la revolución. Pues nosotras llamamos a la revolución insurrección. Y
voy a hablar sobre la insurrección que experimentamos en el pasado y también la que, por la que anhelamos. Voy a hablar también sobre los diferentes puntos, momentos que desencadenaron esta insurrección. Hubo muchas mujeres que tenían como graduaciones, que tenían una educación superior, y esas mujeres estuvieron en Bagdad durante 100 días. Y fueron golpeados, pero también se tumbaron en el suelo, y hubo como muchos artículos en los medios sociales. Estuvo 5 días antes de la insurrección, y creemos que fue como un momento que desencadenó la insurrección. Pues esto ocurrió en muchas ciudades, mujeres trabajadoras, mujeres de Irak, y esto es un problema grande también, las mujeres desempleadas. En Irak, solo el 12 hasta 13% de las mujeres tienen empleo. El resto de las mujeres están en la casa haciendo los cuidados, y esto, por supuesto, no se valoriza. Pues muchas mujeres participaron en las insurrecciones, y he traído algunas fotos donde se puede ver muy bien cómo las mujeres participaron en las insurrecciones. Even in the uprising. Aquí en la foto podemos ver mujeres que se pintan, que se maquillan, aunque están como en una revuelta, en una manifestación. Ahora aquí podemos ver a mujeres que sufren de la fuerza o la violación policial y militar. Aquí hay una mujer que atacó a las policías. Hubo también muchas mujeres que fueron asesinadas por policías. Una de nuestras compañeras fue asesinada el segundo día de la insurrección. Las mujeres también intentaron estar en las plazas clave, en las plazas más grandes. Pues intentaron defender estas plazas y evitar que la policía podía acercarse. Pues participaron en las manifestaciones. They cook food. También ofrecieron medicamentos, cuidado médico. Aquí se puede ver una manifestación otra vez. Hubo también muchas estudiantes y muchas mujeres jóvenes, muchas niñas incluso, que participaron, aunque al principio no tenían como el permiso de participar en las manifestaciones, el permiso de sus padres, por ejemplo. Pues muchas fueron de forma secreta. Las manifestaciones empezaron a las 8 de la mañana y siguieron hasta la 1 de la noche. Have confrontation with their with the school management because the managers of the school they y tried. Muchas estudiantes también argumentaron con la dirección del colegio porque la dirección no quería que las niñas participaran en las manifestaciones.
pues también recaudaron fondos y dinero para poder ir a las manifestaciones. Aquí podemos ver a una mujer, no sé si pueden verla, pero está tirando rocas, piedras, a la policía para que no se acerque la policía, para proteger las plazas y los manifestantes. Esto ha sido una imagen que se volvió viral. Es una mujer de una edad mayor ya, pero todavía está en la manifestación. Estas son amigas muy buenas mías. Participaron también en la reconstrucción de las plazas. También ayudaron a restablecer teatros pequeños, hospitales. Carpas, pues establecieron carpas para poder atender a los heridos. Pues cada vez que una persona fue herida, le ayudamos en las carpas, en los hospitales. Y aquí se puede ver el Tahrir Plaza en Bagdad. Aquí soy yo en el Tahrir Plaza con otros miembros de mi organización. También vemos a Sarah Caleb, que fue asesinada. En la imagen está con su niño pequeño. Y el otro imagen es de Saba. Saba fue secuestrada. Y entonces después iniciamos una manifestación para demandar la liberación de ella. Pues son diferentes actividades que realicemos. Aquí vemos la próxima foto. Como la policía atacó a muchas personas con gas lacrimógeno, hubo muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres que trajeron Coca-Cola, otros líquidos que podían aliviar los efectos del gas lacrimógeno. Y con esta foto me gustaría mostrar de qué diferentes formas las mujeres participaron en las manifestaciones. Pues eran mujeres diferentes y todos colaboramos juntas en las manifestaciones. Aquí se podía ver estudiantes de medicina, pero también enfermeras, enfermeros, estudiantes de farmacia que se juntaron para aliviar, para ayudar a las víctimas. Aquí vemos una obra de graffiti, pues muchas mujeres también pintaron grafitis en las plazas y alrededor de las plazas. Pues mujeres y hombres pintaron grafitis y los mensajes eran distribuir la esperanza. Pues eran personas con mucha motivación y era muy bonito ver a estas obras de arte en las plazas. Yeah, here this the main street where people usually demonstrate and on the walls. And aquí se puede ver la calle principal de las personas o donde las personas se manifestaron. Arriba se puede ver personas que también participaron y esta foto muestra también la fuerza de las mujeres, los diferentes grafitis. Pues esta foto me parece que une a diferentes actividades, pero el mensaje siempre es la esperanza.
la esperanza de poder cambiar la situación actual, pues las mujeres realizaron diferentes tareas, se juntaron, conocieron a mujeres que antes no habían conocido. And also bazaars. Y también realizaron exposiciones de libros, de ropas. Aquí se ve Nashria en nuestra ciudad. Here, because the protesters, female and male, they stay day and night, day and night. So some women started to put washing machines. Como siempre hubo personas durante el día, pero también durante la noche, empezaron también a traer lavadoras para que las personas podían lavar sus ropas, ya que las manifestaciones duraron como semanas, incluso meses. Trajeron lavadoras para que los participantes de las manifestaciones podían lavar su ropa. Y arriba la letra dice, aquí se puede lavar, planchar. Y están bienvenidos todos los participantes de las manifestaciones. Aquí se puede ver una mujer que está horneando un pan. Y hay muchas más fotos, pero en resumen me gustaría decir lo siguiente. O me gustaría mostrar esta foto donde la mujer está ofreciendo té. Ah, pero sí que hay una cosa más. Hubo también muchas mujeres que recaudaron fondos, donaciones, y toda la comida, todas las bebidas eran gratis. Y era como un señal de expresar su gratitud. Esto es una imagen de Sara y su marido. Es una imagen que también fue difundido bastante, pero ahora ya no está con nosotras. Pues ya está. Muchas gracias por escuchar. Pues lo que me gustaría mostrar era que las mujeres participaron de muchas formas distintas. Se podría ver a mujeres en las casas, en los hogares, pero también en las plazas. A veces cocinaron y traían la comida. A veces también vendieron sus joyas de oro para poder apoyar a las manifestaciones, a la insurrección, pues tuvieron mucha esperanza. Mujeres participaron en las manifestaciones, aunque la dirección de los colegios no lo quería. Al final también hubo hombres que querían como excluir a las mujeres, pero sin embargo participaron. El 8 de febrero, Mukhtar el-Tabar, por ejemplo, dijo una vez que los hombres y las mujeres no deberían estar juntos en las carpas, que no era haram, inaceptable. Y el 8 de febrero también hizo un tweet diciendo exactamente esto. Pero lo que pasó entonces era que muchas mujeres más organizaron protestas donde participaron en total más de 1 millón de mujeres. Más de 1 millón de mujeres que decía, no queremos la segregación, queremos estar juntos en todo esto. El 14 de febrero, también hubo una protesta bastante larga. No llegó hasta 1 millón de participantes, pero sin embargo fue muy, muy grande. Era un evento para feministas más jóvenes y los hombres entonces formaron una cadena.
de muchos kilómetros. Usaron también sus coches y también parlantes. Lo siento, eran mujeres, no hombres, que formaron esta cadena, y esto también, con eso también querían mostrar que eran fuertes y que eran resistentes, ¿no? Pues eso fue el día de San Valentín, cuando Muqtada dijo esto, y al día siguiente organizaron esta protesta tan grande. Y pues participaron muchas mujeres como para formar este contramovimiento. El 8 de marzo de 2020 hubo una manifestación muy grande a pesar de corona. Muchas llevaron mascarillas y estuvieron a distanciamientos. Hubo como también un debate muy grande sobre participar o no, pero muchas mujeres dijeron, pues vamos a morir de todas formas, entonces que vayamos. Y la manifestación fue bastante grande. Las mujeres quieren luchar, quieren resistir y realizaron y hicieron muchas cosas que antes no se podían imaginar. Y otra cosa ha cambiado. Muchos hablaron sobre los acosos sexuales, pero yo creo que por este trabajo de las mujeres también ha cambiado la relación entre hombres y mujeres. Claro que ahora todavía hay acosos, pero ahora me parece que más personas tienen esta sensación de que son hermanos, son hermanas, tienen que expresar solidaridad. Luego vino COVID, las plazas se hicieron como más vacías y mucho más vida pues tuvo lugar en casa. Y con COVID la violencia contra las mujeres aumentó muchísimo. Y ahora lo que podemos ver son los principios de un movimiento nuevo de feministas. Y nuestra Alianza de Mujeres de Amán también se fundó en 2020. Fuimos en Tahrir, en otras ciudades, y un año después ya hemos crecido. Ahora es el primer año cuando empezamos a hacer un intercambio con feministas jóvenes. Ahora hay manifestaciones en Bagdad, en Kirkuk y en cuatro ciudades en total. Yo creo que este nuevo activismo feminista jóvenes y aunque yo soy de la vieja generación de feministas, yo creo que esta nueva generación, para ellos, ella se trata de las mujeres. Hay mujeres en el Partido Nacional Comunista que hablan siempre sobre los derechos para la mujer, mujeres para la democracia, mujeres para la liberación nacional, mujeres para el desarrollo. Este es el nuevo lenguaje de este nuevo trabajo, esta nueva política de desarrollo. Pero no se escucha hablar de un lenguaje contra la discriminación, contra el acoso sexual. Las mujeres forman amistades y observan un nuevo discurso que crece
de este movimiento, donde empiezan a hablar sobre los acosos, sobre la discriminación que experimentan como mujeres. Ya no se trata sobre el rol de la mujer en la sociedad, sino se trata de la explotación. Yo creo que el movimiento del 8 de marzo de este año, y de la Alianza AMAN, que de esto van a surgir nuevas conexiones. Hay muchas mujeres que aún no son miembros en nuestra alianza, pero aún así tenemos un lema en común, tenemos las mismas demandas y creemos que juntas podemos alcanzar algo. También se pueden observar hombres jóvenes que son feministas y que son muy jóvenes, pero que se suman a nuestro movimiento. Es algo muy distinto de lo que se puede observar en el Partido Comunista, que es bastante tradicional. Hay hombres que no están organizados en partidos políticos, y no quiero decir que es peor estar organizado en partidos, pero hay estos hombres que luchan contra la discriminación de la mujer y ellos ven y entienden que no hay ninguna razón por qué discriminar a las mujeres y quieren hacer algo en contra de eso. En nuestra escuela feminista el año pasado, y fue espectacular que podemos crear esta primera escuela feminista para las mujeres, pero también podemos crear una escuela para hombres. Ellos tenían ese interés en feminismo, entonces pensamos en crear esta escuela feminista. Eso lo empezamos hace 2 años y luego decidimos ya no separar a los géneros, sino tener clases mixtas. Son muy activos estos hombres y están ahí para juntarse y para crear algo en conjunto. Hay un libro sobre estos límites de los hombres en las luchas, pero creo que es algo que se menciona mucho, pero creo que son sobre todo las mujeres jóvenes que están empezando a llenar esta brecha y que han empezado a pensar y hacer algo por sí mismas como mujeres. Volviendo a la revolución, es un proceso. Es un proceso que sigue después de la insurrección. Tiene el mismo contenido que la revolución, los mismos objetivos, una insurrección contra el patriarcado, contra el sistema económico y por la justicia, por todo lo que quieren las mujeres. Hay una escasez de organización, una escasez de lemas. Y bueno, es un proceso también de aprendizaje y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de nuestras experiencias. No creo que pueda volver a pasar. Creo que ahora hace falta una revolución para un cambio político y económico. Muchas gracias. Thank you very much. Vielen lieben Dank, Nadia, shukran. Nadia. Ahora quisiera empezar la discusión con todas y todos. Y queremos ver a Eva también. Aquí está. Creo que por un lado hemos visto los diferentes efectos y dinámicas. Tenemos una idea ahora sobre las diferencias. Pero por otro lado también hemos hablado sobre los sujetos. Y Eva,
quiero hablar sobre, contigo sobre el tema de los sujetos, de lo que también ha hablado Nadia. Ante el trasfondo de la dinámica de la situación actual, ¿quiénes serían los que se unen en la revolución? En la polipandemia no nos podemos acercar físicamente, pero más allá de lo físico, ¿puede haber una conexión transnacional? ¿Puede haber una conexión de estos espacios intermedios de forma transnacional? La presentación de Nadia fue excelente. La respuesta obviamente tiene que ser sí. Como transnacionales nos tenemos que conectar. En el momento observamos una conexión transnacional. El movimiento feminista es más fuerte. He aprendido mucho de las luchas en Latinoamérica y también entre las diferencias de la situación argentina y Chile y también las activistas afro-brasileñas. Y ahora estoy escuchando lo que está pasando en Bagdad y me alegra. Lo que quería decir era que yo estoy trabajando en la solidaridad transnacional. Tengo un colega en Serbia, Adriana Savajevic. Y hemos trabajado mucho sobre ella ha trabajado mucho sobre la guerra étnica en esa región. Y ella habló sobre cómo era ser una feminista, porque era muy, muy extraño y era como una forma de vida muy extraña, muy, muy loca. Y ella decía que es bacán, porque no importa dónde vaya, ya tengo amigas, porque aunque no lo imagines, hay feministas en todos lados, usan un cierto tipo de lenguaje también. Creo que es muy importante y sobre todo desde mi perspectiva blanca de concientizarme y aprender de estas diferencias. Pero creo que es un hecho de que tenemos tanto en común en las movilizaciones feministas, en las luchas de la liberación, por la liberación de violencia sexual, y podemos conectarnos entre nosotras. Hay muchos puntos de conexión. Yo diría, si no es posible en estos contextos, ¿dónde será posible? Pero a lo que nos enfrentamos es también un fenómeno transnacionalista. La devaluación del trabajo de cuidado, eso ocurre en todo el mundo. Y también la regresión de la derecha. Creo que debemos aprender y también aprovechar y de esas conexiones. La resistencia contra la guerra en Rusia está liderada por mujeres feministas. Son muy valientes, obviamente, y tan inspiradoras. También en su perseverancia. No estoy segura si eso es una respuesta, pero eso es lo que estoy pensando últimamente. Tenemos que trabajar en resolver cómo podemos conectarnos mejor, cómo podemos aprender de las luchas y también pensar sobre nuestros objetivos. Quisiera decir que alguna persona tiene su micrófono activo en el trasfondo. Quizás pueden apagar su micrófono. Nadia, yo también voy a hablar en inglés. Quizás será más fácil para esta discusión entre las tres y también para los intérpretes. Creo que está bien, ¿no? Perfecto.
Nadia, te hago la misma pregunta. Ya habíamos hablado sobre la cuestión de solidaridad regional, internacional, pero también los sujetos revolucionarios. Y te quiero dar la palabra a ti para explicarnos más y cuál es tu opinión y cómo tú también lo has vivido. Pienso que tenemos mucha suerte que tuvimos revoluciones en nuestra región a principios de la década pasada en Túnez y en otros países. Y al final de esa década tuvimos otra ola de revolución, de protestas. En la primera fase yo estaba trabajando en mi doctorado y no tenía mucho tiempo y no estaba presente, pero en la segunda ola de revoluciones estábamos muy bien conectadas con mujeres en Sudán, en el Líbano, en Túnez, en Marruecos. Y tratamos de aprender unas de otras. Estábamos observando qué estábamos haciendo. Cuando empezamos nuestra escuela feminista, empezamos en enero de 2021 por 6 meses hasta junio. Y luego tuvimos que volver a conectarnos con estas mujeres a las que habíamos conocido. Y luego hablamos sobre lo que habíamos aprendido en esta experiencia, lo que habíamos aprendido en esta revolución. ¿Cuáles fueron las estrategias que usamos? Entonces dimos conferencias, sesiones y invitamos a mujeres de todos estos países, de Túnez, de Marruecos, de Sudán, de Siria y también de Líbano. Y hablamos con las participantes en estas dos escuelas el año pasado y este año lo vamos a repetir. Algo que hicimos, y estoy en ejemplo, había mujeres que eran muy famosas en la revolución en el Líbano, y con ellas hablamos sobre las diferencias. Por ejemplo, sabemos que las mujeres feministas en Líbano levantaron demandas y así aprendimos unas de otras. Estas conexiones y estos aprendizajes que están ocurriendo, y también tenemos mujeres de Egipto, de Siria, que estaban impresionadas con el proyecto. Es por eso que este año también aceptamos a mujeres de Siria y de Egipto para en realidad superar estas fronteras. No queremos solamente enfocarnos en las mujeres de Irak. Queremos abrir este espacio para toda la región. No podemos tener fronteras y límites. Necesitamos el intercambio entre las mujeres. Quiero mencionar otro ejemplo, aparte de la escuela feminista. Cuando Talibán controló una región en Afganistán, ya en un principio nos conectamos con mujeres en esta región y ellas ya aceptaron la invitación y nos juntamos y hablamos sobre qué vamos a hacer. Y ahí empezamos a organizar una campaña para apoyar a las mujeres en Afganistán y para delegitimizar la Talibán. Y demandamos que no fueran reconocidos como un gobierno. Tenemos este tipo de relaciones y lo mismo pasó con las mujeres en Marruecos. Ellas nos invitaron para hablar en sus conferencias y en sus sesiones. Cuando el Sudán adoptó el secularismo, creo que fue en septiembre,
trabajamos con las mujeres en Sudán, nos organizamos en el activismo para que nos hablen. ¿Qué significa eso? Claro, celebramos lo que había ocurrido. Pero luego aprendimos más. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos para aprender, para que intercambiemos experiencias. Y aún así, y es importante que nos inspiremos. Nos inspiremos tanto en nuestros éxitos como en nuestras fallas. A nivel internacional, esta sesión es parte de lo que estamos hablando. Es parte de juntar a mujeres para que conversen. Obviamente, a veces hay seminarios y en países europeos, donde también fuimos, sobre todo en el tiempo de la insurrección. Creo que esta solidaridad existe ya, pero sí hay que ver más. Hay que ver más intercambio, más aprendizaje para poder mejorar lo que estamos haciendo en un futuro. Pero ahí sí ya tenemos relaciones y creo que van a prosperar. Gracias. Yo también espero eso. Quiero hacerte otra pregunta. El sujeto que aprende es un sujeto con mucha paciencia, pero creo que hay otra emoción, otro afecto en este sentido que es súper importante en la revolución y creo que es el afecto de la ira. Y la próxima pregunta trata de eso. Y luego vamos a empezar a tener preguntas del público. Pero espero que esto será un resumen de tu ponencia también. Mi pregunta en cuanto a la ira, y eso también lo escribes tú, Eva, en tu libro, y espero que la traducción que haga al inglés será adecuada. Cuando la turbulencia se vuelve palpable, aún así puede ser amortiguada. En la sesión con Eda Dulan y Verónica Galgo, conectamos estas dos tesis. Queremos volver la ira en la... en pasión. Entonces la pregunta ahora es, o sea, mucha gente ahora no solamente está agotada, sino también siente ira. Y la pregunta es que si ira puede llevarnos a la esperanza. Yo creo que la ira es muy importante porque todos lo sabemos, si estamos tristes, esto nos puede reunir, pero si sentimos ira, también sentimos una cierta forma de energía, ¿no? Y necesitamos esta energía para la revolución. Pues yo creo que desde la ira, pues hay que distinguir entre la ira y el odio. Hay que distinguir. Cuando odias a una cosa, te separas de una cosa. Pero cuando sientes ira, tienes el anhelo de transformar una cosa. Y estos son dos cosas diferentes. Y especialmente la ira de las mujeres es especial porque muchas veces se les dice a las mujeres que no deben de sentir ira. Es problemático cuando las mujeres muestran ira.
Y lo mismo podemos observar en la sociedad. Siempre se dice, ¿cómo puedes odiar al propietario de esta fábrica, etcétera? Pero yo creo que la ira es muy importante. Y yo siento un montón de ira de momento. Estoy muy enojada. Y no lo he dicho durante mi intervención, pero tengo mucha ira porque hubo esta manifestación con 500.000 de personas, y lo que pasó después era que Alemania, nuestro gobierno, aumentó el gasto militar a 1.000 millones de euros. Pues es 100 veces más que antes. Y 100 veces más que el gasto que invirtieron para poder tratar o manejar la pandemia. Entonces, lo que siento ahora mismo es mucha ira. Y la ira es necesaria para sostener y para prevenir estar como en parálisis. Pero tenemos que tener cuidado. La ira no debe volverse en una identificación con el agresor. Y no es bueno pensar que la persona con más poder, la persona que puede ejercer más poder, es la mejor persona y esto es el camino mejor. Pues esto es falso, ¿no? Pues la ira debe ser utilizada, debe ser efectiva y no llevar a más competencia y más guerra. ¿Qué es lo que piensas tú, Nadia? Pues tus imágenes son muy fuertes, esta mezcla de poder, pero también lo de lanzar las piedras, pero también cocinar té y bebidas. Pues yo creo que la ira es desencadena a los movimientos. Cuando estás como enojada con el gobierno, con las condiciones prevalecientes, la ira siempre es el motivo, es un multiplicador, es un punto de partida. La ira es lo que causa a la gente a tomar acción. Y yo creo que cuando las personas se unen, cuando están ahí, cuando están involucrados en acciones colectivas y cuando ven su trabajo, esto les da esperanza y les muestra que sí, que juntos pueden crear una transformación. Yo creo que muchas personas que sienten ira, cuando estas personas se juntan, especialmente cuando son, por ejemplo, mujeres, esto puede como llevar a un momento muy especial. Hubo muchas mujeres que realmente arriesgaron todo, que salieron de la universidad, que realmente hicieron cosas que sus padres no autorizaron, ¿no? Y una mujer me dijo, las mujeres tenían más miedo a sus padres que a los policías. Entonces, esto me muestra que realmente es muy importante para las mujeres, las familias. Entonces pienso que hay revoluciones en todas sus áreas, en las familias, en los hogares, en el sistema. Y yo creo que cuando la gente se reúne y cuando realizan acciones, estos son momentos muy especiales. Y después de las insurrecciones, la gente empezó a cuestionar si realmente valió la pena sacrificar
a tantas personas si valía la pena perder miles y miles de personas que fueron secuestrados. Entonces, empezaron a cuestionar el status quo. Y yo creo que esto es el ciclo que siempre tiene lugar. Muchas veces hay gente que dice que nada cambia, pero yo no creo eso. Yo creo que hay mucha esperanza cuando la gente se reúne y sienta esta fuerza, este poder que tienen juntos. Pues cuando, por ejemplo, el primer ministro se murió, y también en otros momentos, la gente realmente sintió su fuerza. Muchas gracias a Nadia y a Eva. Las dos señalaron el aspecto de estar juntas, ¿no? De reunirse. Y también reunirse cuando uno o una siente ira, ¿no? Y las dos también dijeron que esto puede provocar mucha fuerza y mucho poder. Y diciendo esto, me gustaría abrir el debate y tomar las preguntas de la audiencia, de las personas que están participando en línea. Pues muchas gracias a Nadia, a Eva también por sus referencias. Tenemos muchas preguntas. Y hay una pregunta que me gustaría hacer primero. Y la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar y reunir las luchas feministas transnacionales de una forma muy concreta? ¿Qué estructuras ya existen y cómo podemos utilizarlas de una manera productiva? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se pueden proteger esas esperanzas y vínculos? ¿Cómo se puede proteger a esta esperanza y estos vínculos que se han creado en el pasado? Y esto también es similar a la pregunta de cómo poder proteger estos espacios intermedios cuando de momento vemos que la única solución que el gobierno puede ofrecer es aumentar el gasto militar y mostrar aún más dominio. Pues primero la primera pregunta. La conexión entre sujetos políticos o luchas feministas. Yo creo que vivimos en un tiempo, y me gustaría referirme a la invasión rusa y la anexión de Crimea. Es muy importante mostrar la solidaridad. Pues hay que estar activo, no debemos ser indiferentes. Yo creo que es importante sensibilizarse, crear conciencia y hacer algo, realizar algo. Y esto puede significar diferentes cosas. Y un ejemplo, las mujeres en Afganistán. Ahora lo que están intentando es crear conversaciones, diálogos, conocerse. He hablado mucho sobre este proceso de aprender la una de la otra sobre la ayuda financiera. Y yo creo que es muy importante ser sensitivo, pero también hacer acciones. Otro ejemplo de médico con Amán.
No somos una organización larga, ¿no? Tenemos, o yo estoy trabajando en proyectos mucho más grandes, pero esta conexión entre Aman y Medico es muy importante y ha tenido un efecto muy importante. Y yo creo que va a ser muy sostenible esta alianza. Y va a haber un impacto bastante grande. Can you hear me? Because my icon. Okay, sorry. ¿Me puedes escuchar? I want to say two things. So the. Me gustaría mencionar dos cosas. Protect. ¿Cómo podemos proteger estos espacios intermedios, estos espacios donde existe el amor, la esperanza, la ternura? Yo creo que es importante ver que estos espacios no están amenazados por poderes aún, digamos, más poderosos. Y si echamos un vistazo a Alemania, al campo, por ejemplo, vemos que hay muchas organizaciones de nazis que tienen armas y que tienen poder. Entonces, lo que creo que es importante es fortalecer las conexiones con la gente en la que confías. No hay un enemigo externo, pero también el potencial de fracasar. Y es que no confiamos en los cuidados, en la ternura, en la recuperación. Y yo creo que necesitamos crear una nueva forma de vida donde podemos conectar con gente, pero también donde tenemos demasiado tiempo para recuperarnos. Y hay que confiar en la solidaridad, porque la solidaridad ya existe. Yo creo que nuestra sociedad ya hubiese fracasado si realmente no hubiese tanta gente que confía en la solidaridad, ¿no? Y es importante que no tememos ser como débiles, ¿no? Y necesitamos pensar sobre infraestructuras de ayuda mutua que son muy concretas. Ahora vemos muy claro que no podemos avanzar, no podemos ganar con el capitalismo. Necesitamos usar las plataformas que ya existen, ya sean Telegram o plataformas de los medios sociales, pero también los movimientos por el clima son importantes. Y necesitamos una forma de financiar a estas cosas. Y me gustaría preguntar a Nadia también, porque tienes mucha experiencia en la organización comunista. Y yo me gustaría preguntarte si realmente crees que la estructura de los partidos tiene un futuro, o si hay una alternativa. Y yo creo que necesitamos una internacional feminista, donde no solo nos reunimos para hablar, sino donde analizamos qué movimiento necesita qué cosa y donde distribuimos luego también nuestros recursos. Pues digamos, Medico es esta infraestructura.
yo creo que tenemos que pensar en ayuda materialista. No sé si lo escuché bien, pero mencionaste... Los consejos. Sí, mencionaste los consejos. Y entonces yo me preguntaba si tú pensabas que necesitábamos una estructura de partidos desde tu punto de vista. Creo que los consejos son la forma adecuada para la expresión política. No es la democracia como la conocemos, son los consejos. Por ejemplo, desde el lugar de trabajo, desde las universidades. Y es ahí donde podemos tener a personas que moldean sus vidas y que participen en esta infraestructura. Para que las personas empiecen a plantear qué tipo de sistema político y económico quieren para su futuro y lo van formando. Cuando aquí en Irak tuvimos elecciones hace 2 o 3 meses, hablamos sobre que esta democracia no nos permite tener oportunidades para expresarnos políticamente. Hay que participar desde la base y tener representantes, no solamente no por 4 años en un parlamento y elegido. No, necesitamos consejos y con sus criterios y procedimientos. Eso lo necesitamos como un partido. Y deben ser mujeres y hombres. Y así debemos garantizar que nuestras voces se escuchen desde la base. Y la idea del consejo en el Irak ahora es que hubo momentos en un vacío político. Y esto es porque la armada salió en el 2018 y las milicias empezaron a actuar. Por 2 días hubo un vacío político y es desde este vacío político donde podemos actuar. Pero está nuevo en la cultura política del Irak, por lo menos en el centro y en el sur del país. Pero tuvimos esa experiencia en el 1991. Pero no hay mucha literatura, mucha escritura sobre esta época. Quizás nada. Esta es mi experiencia, por lo menos. Bueno, entonces en Kurdistán, en Irak, tuvimos consejos y controlaron las ciudades. Pero en ese entonces tuvimos problemas y cuando pensamos sobre tomar el poder, solamente estábamos pensando sobre las ciudades. Pero cuando esos partidos llegaron, después de que Saddam Hussein salió, lo primero que hicieron era controlar los bancos. Y los comunistas no pensamos sobre controlar los bancos. Somos tan buenas personas que no, ni siquiera se nos ocurren los bancos. Perdón, es precioso. Sí, creo que el consejo es la única forma. Y cuando ocurre la revolución, el consejo debe tomar el poder siempre cuando haya un vacío político. Y esta es la estrategia de nuestro partido. Gracias, Nadia. Debo decir que es la misma experiencia que se hizo en Egipto. También dijimos, si tuviésemos los consejos,
si Sudán hubiese sido distinto con la misma experiencia. Una pregunta aquí del chat y luego ya terminamos con la sesión de hoy. Voy a hablar en inglés. Solo una pregunta para Nadia. Ahora hablaste sobre los consejos como una forma de tomar decisiones, como una forma de institución. Y luego hubo una pregunta sobre la identidad y quiénes son los sujetos de la lucha. Aquí alguien preguntó si la categoría mujer, porque más que nada hablaste de las mujeres. Y la pregunta era sobre el feminismo queer. ¿Cuál es la posición del feminismo queer en la insurrección? Me llamó la atención esta pregunta porque también tiene relación con lo que está ocurriendo en Alemania. Alrededor del 8 de marzo, en Frankfurt, hubo muchas discusiones acerca de eso que ocurre con el feminismo queer. Bueno, sobre eso, ¿cuáles son las diferencias para ti? ¿Tú dices entre las mujeres y las mujeres queer o las personas queer en general? Algo lindo que ocurrió en la insurrección era que quizás, bueno, más que nada hablamos sobre los hombres que no prestan atención a las mujeres, los hombres queer, no se presta mucha atención a las mujeres queer. Quizás no haya tiempo para discutir eso. Lo bonito es que estos hombres queer lograron que se escucharan sus voces. Tuvieron su arco iris en la plaza Tahrir y en todas las plazas. Y bueno, todos estábamos con mascarillas, pero sí levantaron sus argumentos. Y un hombre en una entrevista en la televisión habló sobre los derechos que están exigiendo. Estaban diciendo por qué están violando los derechos de la comunidad queer. Y esta entrevista empezó un debate abundante y cosas de personas diciendo tenemos otros problemas, eso no es importante. Eso es lo que puedo mencionar acerca del feminismo queer. Creo que la actitud cambió hacia las personas queer. No de todas las personas, pero yo diría de las protestas, de las personas en las protestas que empezaron a aceptar a las personas queer. Gracias, Nadia. Me diste la respuesta perfecta hacia la pregunta. Quisiera darle palabra a Eva para su último resumen, porque ya estamos cerrando esta sesión. Gracias, Julia, por realizar esta pregunta. Tengo la sensación, ya que estamos hablando de afectos y emociones en este contexto, bueno, tengo la sensación de que estamos concluyendo esta sesión. Se vuelve más emocionante y hay más energía. Estábamos hablando en un principio del agotamiento, de los dolores, y eso nos llevó a las esperanzas y los anhelos por un futuro distinto. Y hablábamos ahora de los espacios intermedios. Espero que la traducción que haya usado sea correcta, Eva. También hablamos de la cuestión de cómo realizarlo, de cómo realizar el anhelo, el cambio y la revolución. Creo que quedan muchas preguntas aún. Es genial que luego de esta sesión podamos hablar juntas, pero antes de eso quisiera agradecer
les a un montón de personas y decir unas palabras antes de terminar. Y no solo para concluir esta sesión, sino también en toda la serie de conferencias. Y ahora voy a hablar en alemán porque lo preparé en alemán. Y yo no tengo este talento para idiomas, para traducir lo que he preparado. Y eso ya. Voy a hablar en alemán. Al final de esta sesión, me gusta aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los socios de cooperación y organizadores de, de esta serie, que es el Instituto de Investigación Social, el Instituto de Geografía Humana de la Universidad de Frankfurt y Médico Internacional. En primer lugar, nos gustaría dar esas gracias a ustedes, querida Nadia, querida Eva, de todo corazón. Estamos muy agradecidas por la buena comunicación antes del evento y por haber podido sacar adelante una nueva fecha. También quiero agradecer a todas las otras ponentes de las últimas sesiones, aunque no estén presentes, y vamos a tratar de juntar todas esas ponencias en un conjunto. Y también un gracias, por supuesto, a Enterprise, gracias por su interpretación solidaria y política y por su trabajo delante y detrás de la escena y alrededor de ella. También me gustaría dar las gracias a Ralf Zöllner de Public Noise y a nuestra colega médica, a nuestra colega de Médico Internacional, Andrea Schultz, por el apoyo técnico. Querida Alma Poppinger, Stefan Lessenich, Timo Dosch, Susanne Haig, gracias por haber desarrollado esta serie juntos con mis colegas Ushe Miak y Julia Manek. Y en especial queremos darles las gracias a ustedes, queridos participantes. En esta situación de agitación sin cesar, ustedes y su benévolo apoyo ha contribuido para poder llevar esta serie a su sesión final con mucha tranquilidad y perseverancia. Nos complace aún más que después de este debate con Eva von Rilke y Nadia Mahmoud, existe ahora la oportunidad de continuar el debate a menor escala en la Sala de las Maravillas.